Sobre todo de los satélites de comunicaciones, los geoestacionarios, no sé, a partir de los 90, pues se empezó toda esta carrera de lo que se denomina DTH o satélites direct to home, que son aquellos satélites que ya por la potencia que manejan se podía digamos, tener antenas más pequeñas, las antenas de banda KU, a diferencia de las de banda C, que ustedes recordarán que en se veían en las azoteas de las casas, yo creo que desde los 70, unas antenas así enormes donde podíamos ver muchos canales de televisión, pero entonces cuando cambiábamos de un canal de televisión a otro, pues había que moverlas, algunas de manera manual, que bueno, pues no era tan sencillo, pero había unas más modernas que las iba uno moviendo,
yo todavía he visto casas con esas antenotas que ya se quedaron así como para, pues para los museos un poco. Todavía en el sistema educativo mexicano seguimos teniendo esas antenas, por ejemplo, para las telesecundarias, pero digo, lo padre que yo he visto, por ejemplo, en esto, es que pues ya al meterse toda la tecnología de video digital comprimido, empezamos a tener ya las antenitas más pequeñas, en el caso de México, pues de alrededor de 60 centímetros al principio. Y es una tecnología que estamos utilizando, que será desde ahí de los 90s, más o menos, según recuerdo. Y es algo que es cotidiano a todos nosotros, y que sin embargo de repente creo yo que podemos perder un poco el sentido de que estamos utilizando tecnología satelital. Y así como eso, pues hay muchas aplicaciones, por ejemplo en el sector gobierno, pues todas las telesecundarias que están utilizando para poder mandar la educación a las zonas más aisladas de México. Tenemos, por ejemplo, el caso del Sistema Nacional en México, donde también se manda servicios de internet también a las poblaciones más aisladas, tratando también de dar servicio a los hospitales y a las oficinas gubernamentales. Entonces, desde mi punto de vista, pues México tiene muchas aplicaciones al respecto, tanto en gobierno como en la iniciativa privada. Tenemos el caso de los bancos, ¿no? Vemos que en las gasolineras, pues, llevamos, queremos gasolina, damos nuestra tarjeta de crédito y pues vemos que nos hacen el cargo a la tarjeta de crédito, ¿no? Pues bueno, ¿cómo? Pues a través de las antenas satelitales, o sea, las de comunicaciones que permiten hacer ese tipo de transacciones bancarias. Y pues son ese tipo de cosas que a nosotros como agencia nos gustaría que la población en general tuviera un poquito más de quizás conciencia, de sensibilizar, de sensibilidad, y por otro lado, pues que los niños más pequeños pues empiecen como a interesarse cómo es que está funcionando todo eso. Es lo que me gustaría, no sé, qué idea, qué impresión tienen aquí en la universidad respecto a esas tecnologías. Bueno, me gustaría, creo que ahorita que mencionas este punto en particular, me parece importante que invitemos a este espacio para compartirlo a otro de los miembros de la Agencia Espacial que nos acompaña, que lo he visto muy vinculado con grupos de divulgación de la ciencia. Carlos Duarte, ¿nos puedes acompañar? Que nos pudieras platicar de esta interacción que están teniendo. Invitamos al encargado de divulgación de la ciencia de la Agencia Espacial Mexicana, al maestro Mario Arriola, pero nos informaba Amanda Gómez, también de la agencia, que desafortunadamente Mario amaneció un poco delicado de conjuntivitis y por eso no nos puede acompañar. Entonces, pero Carlos ha estado muy activo en comunicación directa con jóvenes que están trabajando muy activamente y muy bien en divulgación de la ciencia. Sí, de hecho, ahí nos vemos luego en Twitter, ¿no? Claro. Donde están compartiendo. Carlos, ¿qué nos puede decir al respecto? Bueno, primero que nada, un agradecimiento por la invitación. Estamos muy honrados en la agencia por esta invitación, celebrando el 52 aniversario del vuelo de Yuri Gagarin. Y lo que te puedo comentar a todos ustedes, es que la agencia, una de las prioridades que tenemos es hacer que la ciencia y la tecnología espacial llegue a todo el público de México, sea entendida en el sentido que entienda la importancia de la ciencia y la tecnología espacial en nuestras vidas. Entonces, por eso la Agencia Espacial Mexicana ha dedicado una sección, una dirección a la difusión de la ciencia y la tecnología espacial entre el público en general, especialmente en los niños. Nos interesa eso porque percibimos, hay la sensación, la percepción de la agencia de que el espacio no es algo importante para la mayor parte de la gente en México. Y eso lo hemos visto, por ejemplo, cuando se creó la agencia, que hubo gente que se mofaba de la agencia, que decía, bueno, y hasta la fecha de tú te metes a Twitter y buscas Agencia Espacial Mexicana, pues de repente hay chistes, ¿no? Que la Agencia Espacial Mexicana va a poner un microbús, ¿no?, en órbita y cosas de ese tipo. Entonces, todo eso, pues
hay un desconocimiento de la importancia de la ciencia y la tecnología espacial en nuestras vidas. Y por eso, para la Agencia Espacial Mexicana es importante el cambiar esa percepción de la gente. Y lo estamos haciendo a través de esta dirección. Queremos llegar al público general. Acabamos de sacar una revista de divulgación de la ciencia espacial que se llama Hacia el Espacio. Es un esfuerzo muy modesto actualmente, muy modesto. Es una página que ni siquiera está en el sistema este Wix de hacer páginas web gratuitas, porque en este momento no tenemos todavía los medios para generar nuestro propio sistema. Pero sin embargo es un comienzo. Y como todo comienzo puede ser modesto, pero sabemos que va a evolucionar a ser algo muy grande. Y va a ser algo muy grande por el esfuerzo de todos ustedes, porque es un espacio que estamos abriendo a toda la comunidad. Esta revista Hacia el Espacio lo que pretende es que se nutra de colaboraciones de todos nosotros, de ti. O sea, aquí hay gente, Juan Tonda, que es un gran divulgador de la ciencia. Bravo. Bravo por acompañarnos. No te acuerdas de mí, Juan, pero fuiste en Senada, ¿no? Hace unos años ahí nos conocimos. Es importante hacer este esfuerzo porque los niños, los jóvenes entiendan la importancia del espacio en sus vidas. Ya lo que el espacio está, las aplicaciones del espacio están en todas partes. Quien tenga un celular está utilizando aplicaciones espaciales, un smartphone con un GPS está utilizando aplicaciones espaciales, a lo mejor no lo sabe. Entonces, queremos llegar al nuestro reto como agencia. Es que esta divulgación de la ciencia no llegue a 10, a 20, a 1000, a 10,000 mexicanos, no llegue a millones. Uh-huh. Y para eso pues, no lo podemos hacer con los propios recursos. Ninguna agencia espacial tiene los recursos para llegar a millones. Solamente lo podemos hacer a través de alianzas con otras personas, con otros divulgadores, con otras universidades. Y nos hemos encontrado con la gran satisfacción y la grata sorpresa de que en México hay mucha gente que gusta este tema, le gusta el tema de la divulgación, ¿no? Y es un tema apasionante. La mayor parte de la gente que se dedica a la divulgación de la ciencia no lo hace por ganar dinero, lo hace porque le gusta, porque de corazón. Y hay mucha gente, hay muchos grupos en todo el país, afortunadamente. Entonces, nuestra estrategia es llegar a todos estos grupos, formar una red de grupos de divulgadores de la ciencia que reproduzca nuestros esfuerzos a nivel local, ¿no? Y apoyarnos mutuamente. Es un esfuerzo pues, que no lo vamos a hacer nada más nosotros. Entonces, desde aquí, pues, hacemos un llamado a todos los divulgadores de la ciencia y la tecnología de la UAM y los que están en este momento, a que trabajen con nosotros. O sea, la agencia es un espacio abierto. Empezamos con la revista, como les dije, es algo muy humilde, muy modesto. La pueden ver ustedes. Esperamos que la vean, que nos critiquen, nos den sus opiniones, nos digan, pues esto no sirve, no van para ningún lado, qué sé yo. Muy científico, muy crítico. Sí, exactamente, porque queremos mejorar. Bien. Por ejemplo, ya sacamos el primer número, fue un número piloto, y bueno, Blanca nos comentó, ¿no? Es que no hay un espacio para los niños, por ejemplo. Ya dimos un espacio para los jóvenes, en donde jóvenes de prepa pueden mandar sus artículos, pero no hay un espacio para los niños. Ese tipo de cosas es lo que queremos de todos ustedes, que entren en la revista y no solamente la revista, sino que trabajen con nosotros, nos busquen, nos encontremos y desarrollemos mejores formas de divulgar la ciencia y la tecnología espacial en México. Bueno, pues ese fue uno de los motivos por el cual primero nos aventamos a organizar contra viento y marea esta primera Juris Night México. La estamos haciendo, de hecho, en colaboración con el Instituto Politécnico Nacional. En particular, el que le encantó la idea y fue el primero que la tomó fue el ingeniero Sergio Viñals. A las 6 de la tarde empiezan ellos su Juris Night. Esa sí va a ser night, la nuestra es evening. En las instalaciones del Planetario Luis Enrique Erro. Si pueden, terminando de aquí, lanzarse hasta allá, adelante. Si no, avísenle a los amigos que viven en el norte de la ciudad para que vayan para allá y nos platiquen cómo estuvo. Entonces ese fue el motivo fundamental de por qué hacer la Juris Night, para promover la cultura espacial a nivel popular, si no es cultura. Sí,
Y dentro de estas actividades de la Juris Night México, primera vez que se organiza en el país, afortunadamente ya no somos ni siquiera la única ciudad, hay otros eventos en Monterrey, por ejemplo, hasta donde revisé hace poco. Y en la Ciudad de México alcanzamos solamente a registrar formalmente en este evento internacional en el website de la Juris Night a los eventos de la, del Politécnico y de la UAM. Pero tenemos ligados íntimamente como amigos y colaboradores a dos escuelas del DF, no digo primarias porque tienen varios niveles. Una de ellas tiene nivel primaria y secundaria, el Colegio José de la Luz Mena, que es vecino de ustedes, está en la calle de Montalbán. Solamente atravesando Xola, ahí está la escuela. También las avisé que son vecinos de ustedes. Que tienen primera secundaria. Hoy en la mañana tuvimos una Juris Morning con ellos. Estuvieron fascinados los niños, escribiendo ensayos sobre el espacio. Es ahí donde esto se conecta directamente con esta iniciativa e idea de Blanca. Y la otra escuela es el Instituto Simón Bolívar. Está por ahí por... Enfrente de Plaza Universidad, a donde los que estudiamos ahí nos íbamos de pinta entonces. Que ellos tienen desde preescolar hasta preparatoria. Y están también, bueno, también realizaron su fiesta Yuri en la mañana con la colaboración de un exalumno de esa escuela, también exalumno de la UAM, el hidrobiólogo y buzo certificado Manuel de la Cruz Pérez, que también es un apasionado del espacio. Entonces, tenemos ya una pequeña semilla, una pequeña chispa con la cual provocar una explosión de energía espacial. Entonces, pues gracias Carlos, gracias Blanca por acompañarnos, por informarnos de esto. Compartámoslo con nuestros amigos. Esta, de hecho, lo que estamos haciendo ahorita lo estamos compartiendo o lo vamos a compartir por partes en el sitio internacional de la Juris Night. Ya les pasaremos también el vínculo para que ahí estemos viendo qué es lo que hicimos, qué es lo que hicieron otras ciudades, otros países, para retroalimentarnos y poder hacer que esto crezca tanto en el mundo como en México. Gracias otra vez por acompañarnos. Es un gusto que estén con nosotros. Yo quisiera hacer un anuncio. Ah, claro que sí. Por supuesto. Ya que estamos aquí en la universidad y no hablando quizás tanto de la cultura popular, pues en la Agencia Espacial Mexicana estamos haciendo esfuerzos grandes, y uno de ellos tiene que ver con los CANSAT. Se lanzó una convocatoria por parte de la Agencia Espacial Mexicana, fue publicada en la página web. También pues se mandaron correos electrónicos a los diferentes directivos de las universidades, convocando a que se capaciten profesores universitarios en esta tecnología, que consiste en hacer nanosatélites. No son satélites de vuelo, pero bueno, finalmente tienen todos los componentes esenciales de un satélite, permiten que las personas se puedan capacitar en un tiempo corto, un precio muy bajo, y creemos que es una forma de iniciar a los estudiantes. Entonces, bueno, ya ahorita tenemos 12 personas, 12 profesores de diferentes universidades del país que están inscritos, que están puestos como candidatos para tomar el curso en Japón. Esperemos que los 12 sean aceptados, de tal forma que a su regreso empiezan a divulgar, o sea, empiezan a ofrecer estos cursos en todo el país, de tal manera que las universidades que no pudieron participar, los profesores que no pudieron participar, se unan a estos cursos, y entonces empieza a ser como más grande esto. Tuvimos muy buena respuesta, hay universidades desde en Baja California, en Nuevo León, en Puebla, en Jalisco, en Yucatán, en el Distrito Federal. Entonces estamos abarcando prácticamente todo el territorio, y pues ya van a tener noticias más adelante cuando ya las personas, los profesores, se hayan capacitado en Japón en este verano. Estamos pensando que se van a hacer cursos de capacitación para otros profesores, y pues ya les estaremos dando aviso al respecto. Ese era así como el comercial. Gracias. Pues gracias. ¿Algo con eso? Sí. Les quiero comentar, a lo mejor ya saben, un evento que es la próxima semana, el 20 y 21 de abril, en el Universo, según, se llama en inglés el NASA Space Apps Challenge, que es el reto de aplicaciones espaciales, que es un evento en donde jóvenes desarrolladores de software trabajan durante 2 días seguidos para desarrollar programas
informáticos que vienen de un reto específico. Entonces, el evento ya está caminando, ya está muy organizado. Se va a dar, va a ocurrir en tres ciudades del país simultáneamente, aquí en el DF, que es el universo, en Monterrey, en Guadalajara, y creo que hay uno en Culiacán, no estoy seguro de eso. Pero si están interesados en participar, pues pueden entrar al Twitter de la agencia y ahí pueden encontrar el anuncio de los Twitters anteriores. Si no, buscándolo en Google con NASA Space Apps Challenge México, encontrarlo. El Twitter de la agencia es @AEM con mayúsculas guión bajo MX. Entonces, @AEM-MX, el Twitter, la cuenta de Twitter de la Agencia Espacial Mexicana. Sí, para que nos sigan y bueno, tengamos un diálogo también a través de Twitter, sus comentarios, sus inquietudes, etc. Bien. Pero este evento, pues para la gente que se dedica a la programación, va a ser muy interesante. Y esperemos que en los siguientes años pues, podamos organizarlo. La agencia sea participe activa de este evento y que podamos hacer algo mucho más grande. Bueno, para eso otro anuncio, aunque es ya la noticia ya está estuvo en los diarios, afortunadamente el día que se llevó a cabo este acto, fue la firma del convenio de colaboración de la Agencia Espacial Mexicana con la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio de los Estados Unidos, la NASA, un convenio en materia específicamente educativa. Educativa, pero va muy ligado con estas convocatorias que con frecuencia anualmente va lanzando la NASA de actividades dirigidas a que sean partícipes estudiantes de los diferentes grados. Entonces, creo que por ahí podríamos, sobre pretexto del convenio, organizarlo. Bien, bueno, pues gracias por acompañarnos. Y vamos a pasar a la siguiente sección de esta revista científico-artístico-espacial de la Juris Night México 2013.